Hola, ¿qué tal, estudiantes de la Institución Educativa Particular Divino Niño de Castilla? Quien te habla es el profesor Eduardo Cernequelino, encargado del área de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a hablar un tema de primero y secundaria. El tema que vamos a realizar a continuación es para finalizar la etapa de la prehistoria o el periodo de la prehistoria. Como tercera etapa, vamos a ver a estudiar la edad de los metales. Quiero que hagas una reflexión mental de lo que puedes observar a continuación. Los hombres erguidos trabajando en sus viviendas, el uso del fuego, herramientas, animales domesticados. Quiero solamente que te imagines. ¿Ok? Muy bien, seguimos. A continuación te presento una línea de tiempo, sobre todo para ver la etapa de la prehistoria que hemos estudiado: el paleolítico, neolítico y la edad de los metales. El paleolítico, donde aparece el primer ser humano, el antecesor, el Homo sapiens sapiens. El neolítico es aquí donde aparece la agricultura y la ganadería y la domesticación de animales. Y en la última etapa, sobre todo de la edad de los metales, aparecen los primeros objetos de metal, o se crean los primeros objetos de metal. Vamos a ver, darle lectura sobre todo a la edad de los metales. La edad de los metales es un periodo que comienza al finalizar la edad de piedra, del año 5000 a 3000 años antes de Cristo, aproximadamente. Siempre se le coloca aproximadamente porque no se sabe la fecha exacta. Algunos libros dicen que comenzó la edad de los metales en el año 3500 antes de Cristo. Seguimos. En este contexto se hace referencia al momento en el que el hombre comienza a utilizar diferentes tipos de metales para construir y fabricar elementos y herramientas. Esta edad de los metales se divide en la edad de cobre, el primer metal que apareció. En la edad de bronce, la aleación entre el cobre y el estaño, y la edad de hierro, el hierro que hasta el momento sobre todo lo podemos ubicar y lo que más abunda. Seguimos. Vamos a estudiar el primer metal que apareció en la edad de los metales, la edad de cobre. Comienza en el año 5000 a 3000 años antes de Cristo. Se dice que gracias a los conocimientos transmitidos de generación en generación, el cobre reemplaza la piedra por ser un metal, sobre todo, fuerte a la piedra, ¿verdad? En la fabricación de armas, adornos y herramientas agrícolas. Muchas veces este metal se eligió debido por su similitud, sobre todo la brillantez que tenía, lo bello que era. Muy bien. El cobre ofrecía grandes ventajas porque era moldeable, duradero y se le podía sacar filo. Asimismo, era posible fundirlo e introducirlo en moldes para producir armas y herramientas. Cuando hablamos de fundirlo, es que este metal sobre todo se cocina en altas temperaturas y sobre todo queda en líquido y se le puede dar formas a través de moldes para sobre todo en la creación de herramientas. Caso contrario, no se podía hacer con la piedra, esto no se podía moldear, no se podía fundir. Seguimos. La edad de bronce. Esta edad de bronce, sobre todo, es una aleación. Cuando hablamos de aleación, significa que es una combinación del cobre con el estaño. Es un químico, sobre todo un metal, que da origen al bronce. Es un metal más duro. Se empezó a utilizar el bronce en los años 2000 a 1500 a.C. porque esto era una combinación del cobre con el estaño, como ya lo vimos. Y en cambio, el cobre solo era no era un metal tan duro, mejor dicho, tan resistente. Es por eso que sobre todo se realizó una aleación, una combinación del cobre con el estaño para obtener un metal más fuerte. Debido a la edad de bronce surgen los primeros imperios, tanto como Egipto y Mesopotamia.
Muy bien. ¿Esto dónde quedaban? Muchos de estos quedaban en el Oriente Medio y en Europa. Y debido a esto, estas son grandes civilizaciones, crecen las ciudades, como estas imágenes de acá, crecen las ciudades debido a la edad de bronce, a las herramientas y a los artefactos que se creaban. Debido sobre todo también a la edad de bronce, surgen nuevas clases sociales, tales como los reyes y gobernantes, seguidos por los sacerdotes, los guerreros, los comerciantes, los artesanos y los labradores. También surgen, debido a la edad de los metales, surgen los inventos fundamentales, tanto como la rueda, muy importante, para el arado, sobre todo de la agricultura, el arado tirado por bueyes, la fuerza del animal, sobre todo implementado, hasta el momento se usa en la actualidad, para la implementación de la agricultura, y la navegación por vela. Era muy importante trasladarse de un lado a otro lado, ¿verdad? Es por eso que también se creó la navegación por vela a través de los metales. Bueno, en el campo del comercio se establecieron medios de intercambio de bienes y servicios, como lo vemos acá. Se crearon las monedas, las famosas monedas de intercambio, que iban a tener un valor fundamental en las civilizaciones, en las ciudades que se iban creando. En lo religioso se construyeron megalitos, menhires y dolmenes para rendir culto a los dioses y a los antepasados. Debido a la creación, sobre todo, muchos de estos metales eran ofrecidos a los dioses. ¿Para qué? Para rendir culto y sobre todo traer lluvia en ese entonces, que la tierra produzca también. Es por eso que se ofrecía como una ofrenda. Y dado eso, también se inventó la escritura para poder transmitir los conocimientos y saberes a las nuevas generaciones. La aparición de la escritura en el año 3500 años antes de Cristo. Vamos a ver sobre todo la última etapa de la edad de los metales, la edad de hierro, 1500 antes de Cristo en adelante. He aquí, este metal fue uno de los metales más abundantes, uno de los metales que más se podía obtener. En él surgen las grandes y prósperas civilizaciones. Miren cómo están vestidos los soldados, los artefactos de los que les hablaba, de cobre, de bronce. Gracias al avance de la tecnología se descubre el hierro, que es utilizado para la fabricación de herramientas, utensilios y armas. Se comenzó a trabajar el oro y la plata para hacer joyas y herramientas decorativas y santuarias. Profesor, ¿cómo yo le doy forma a estos artefactos que usaban en el cuerpo? Debido a la fundación de los metales y sobre todo cómo se le denominaba a esta implementación de la fundición de metales, es acá donde se va a crear la famosa llamada metalurgia, la metalurgia de metales. Dice acá, el hierro es abrumadoramente más abundante que el cobre y el estaño. Esto permitió por primera vez en la historia la verdadera producción en serie de herramientas y armas de metal. La agricultura y la guerra, por poner dos ejemplos destacados, se vieron revolucionadas, ya que las armas y herramientas de hierro superaban en la calidad a la de la piedra, ¿verdad? Muy bien. Para terminar, he aquí un mapa conceptual, sobre todo resumiendo todo lo que hemos visto. En la edad de los metales se divide en la edad de cobre, en la edad de bronce y la edad de hierro. ¿Qué inventos, sobre todo, surgieron a partir de la edad de los metales? La rueda, la vela, el arado, los canales de riego. Y debido a esto, sobre todo, se implementaron nuevas actividades,
nuevos hábitats, nuevas profesiones y nuevas clases sociales. En las actividades se implementó el comercio debido a que sobre todo se obtuvo el intercambio por estas monedas que se crearon para invertir en el comercio. En la edad de los metales se crearon también los nuevos hábitats, las nuevas civilizaciones, las nuevas ciudades como Egipto y Mesopotamia. También se crearon las nuevas profesiones como los comerciantes de los mercados que intercambiaban los productos, los sacerdotes en el cual ellos usaban los metales, ¿para qué? Para ofrecer, para darlos como ofrendas a los dioses. Los guerreros, esta clase se vio más beneficiada debido a que los guerreros usaban muchos de sus armas, mucho de su ropa metal, tales como, dependiendo la jerarquía, ¿verdad? El hierro, el bronce y el cobre. También se implementó la clase social privilegiada, los guerreros, los que peleaban en las guerras, los sacerdotes y la gente rica. Eran los beneficiados, sobre todo los que podían obtener los metales preciosos en ese entonces. Bueno, estudiantes, espero que te haya gustado el tema y nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego.